Déjenme saludar de un maestro de 47 años al más chavito de nuestros carnalitos, al querido Manuel Pedrero, pero no por eso menos importante en este proceso, en esta transformación y en estos esfuerzos por mostrarle a usted como audiencia la visión diferente a esos medios tradicionales e históricamente chayoteriles. ¿Cómo estás, Manuel Pedrero? El querido Manuel Pedrero, fundador y miembro de Los Reporteros MX, con su programa Sin Máscaras, también deja la víbora chillando todos los días. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes ya, querido Vicente, un fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia de Sin Censura, aquí comprometiendo nuestro boleto al cielo, trabajando en Semana Santa. El flujo informativo no para, entonces, ¿por qué también pararíamos nosotros? A la orden, Chente. Así es. Oye, Manuel, a ver, ¿por dónde le entramos? Salinas Pliego, la entrevista con CBS, las encuestas de todos los sabores y colores que ponen en la lona a Xochitl Gálvez mientras ella saca un libro o le publican un libro que se llama Chingona o algo por el estilo. Una de las periodistas imparciales de los medios tradicionales, la señora Melgar. En fin, por donde quieras entrar, usted dice, carnal, o lo que traigas ahí en el tintero, ¿eh? Pues a ver, si te parece, iniciamos con lo más irrelevante para empezar a digerir, ¿no? Que es esta propaganda, este contenido auspiciado que pasa con Xochitl Gálvez. Sí, a ver, Vicente, parece mentira, pero este es el tercer libro que le publican en un periodo no menor de 4 meses a Xochitl Gálvez Ruiz. El primero se llama... Pero nadie vaya a pensar que están financiados no. por los amigos de Xochitl Gálvez o por la misma candidata, ¿eh? No, no vayan a pensar eso, es trabajo... honesto, mi querido Manuel. No, y aparte, deja tú, hay que pensar en lo siguiente. Acuérdate que hay este cerco informativo, ¿no? Con todo y eso, y hay cerco informativo. Hay un cerco informativo en donde ya le publicaron 3 libros a Xochitl Gálvez Ruiz. Fíjate, el primero se llamaba simplemente Xochitl, ¿no? Que lo escribió una persona que no conozco que se llama Scarlett Lindero. Ese fue el primer libro que sacaron de Xochitl y pum, atestado ahí en las librerías y demás. Luego le sacan otro libro, no lo escribió ella, se lo escriben, que incluso presenta en la Feria del Libro de Guadalajara, en este episodio bochornoso, en donde no recordaba ni siquiera el nombre de su propio libro, que se llama Soy Cabrona y Media. También lo escribe ahí una periodista que no recuerdo su nombre. Y ahora tenemos este tercer libro que se llama Chingona. O sea, básicamente lo que te quiero dar a entender es que Xochitl Gálvez ya está al nivel de J.K. Rowling, ya tiene su primera trilogía, ¿no? El Señor de los Anillos no lo había logrado tan rápido porque le costó por lo menos al autor hacerlo en unos 10 años. Aquí Xochitl nada más le llevó 4 meses. Y obviamente estos libros no están diseñados para que la gente los lea, no porque la gente quiera leer o no, sino porque necesita publicidad. ¿Y qué mejor publicidad que aparecer en espectaculares o en librerías en donde aparezca en 3 ocasiones diferentes 3 biografías de Xochitl Gálvez? Obviamente biografías acomoditicias, sin polémicas, obviamente no revelan cuando compartió gobierno con Genaro García Luna y Vicente Fox Quesada, no hablan de cómo prometió una refinería en su pueblo y al final solamente les dejó una barda, no van a hablar absolutamente nada de eso. ¿De qué sí hablan, Vicente? Bueno, desde el puro título te das dando cuenta. El primero, Xochitl, de vender gelatinas a buscar la presidencia de México. Ese es el subtítulo. El segundo, Soy Cabrona y Media, no te vas a esperar un libro de crítica periodística. Y el tercero, que se llama Chingona, y creo que es el caso más rescatable de los tres, te voy a decir por qué, es porque lo hace Ivonne Melgar. Ivonne Melgar es periodista, reportera de Excelsior, que ha cubierto la fuente del Senado de la República desde hace un buen rato. Ella cubre exclusivamente el Senado de la República. Entonces, si uno no es mal pensado y viviéramos en un mundo ideal, diríamos, bueno, pues es obvio, una periodista que cubre el Senado va a cubrir a alguien que estuvo viendo todos los días durante los últimos 6 años. No, bueno, de hecho, realmente están súper orgullosos en Excelsior. Debo de decir que donde me la encuentro me saluda muy generosamente Ivonne Melgar, pero también
con mucho respeto, Ivonne, que no se nos olvide que también tuvo su paso por TV Azteca, y yo soy muy mal pensado, así como están los trancazos con el tío Richie, entendió el que entendió, querido Manuel. Y aparte respaldado por periodistas como Leticia Robles de la Rosa y demás. Mira, no me gusta hablar tanto del trabajo periodístico de otros, pero aquí es claramente un acto de propaganda que, perdón, no les va a servir absolutamente de nada. Pueden sacar... No, y espérate al cuarto libro, se va a llamar chingoncisísima, dice mi amigo Charlie. Se va a llamar. Ahora sí la armamos, que no muera la esperanza, abuelita. Así se ve. Por mis chicles. Por mis chicles. algo así, por mis chicles. Y la quinta parte va a ser un epílogo que se llama Perdón Tijuana. Entonces vamos a estar esperando. toda esta serie de libros. Pero sí, o sea, Xochitl, pues vamos a ver cómo le va esta semana. Será semana. Muy tranquila en términos políticos, incluso los políticos en campaña merecen vacaciones, aunque no lo crean, y creo que va a ser un tiempo que, por lo menos para los cuartos de guerra, va a ser lo último que hagan, guardarse, ¿no? Van a estar pensando las estrategias. ¿Cómo se ha pasado rápido el tiempo, Vicente? Que hay que pensar que de aquí en dos domingos, el que viene y el siguiente, es el primer debate presidencial, domingo 7 de abril, si no me equivoco. Ya estamos a la vuelta de la esquina con el primer debate, que seguramente habrá una grandiosa cobertura con todos los compañeros aliados. Así es, en cuarto grado, estos análisis que estamos haciendo, los reporteros MX, sin censura, sin línea y noticiero en redes. Oye, Manuel,